Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas al turismo, al arte, a la cultura, al deporte, a la buena música y también a la gastronomía de nuestro país. Soy Ricardo Ceronero y te voy a acompañar desde el norte argentino, desde La Rioja, viviendo la edición 2022 de La Chaya de una forma diferente. Esto es En Ti Argentina Televisión y de esta forma comenzamos el programa de hoy. Tenemos mucha, pero mucha información. Jujuy, la provincia más andina de la Argentina, una de las provincias que más identidad cultural tiene del país, que ha venido creciendo mucho en los últimos años de la mano del turismo y de la cultura. Nosotros siempre decimos que para que un destino pueda crecer no alcanza solamente con armar un buen equipo de turismo, es una actividad totalmente transversal, necesitamos caminos, necesitamos que se generen también las condiciones económicas para que la gente invierta. Jujuy tiene un potencial turístico realmente impresionante. En 55.000 kilómetros cuadrados tiene una diversidad geográfica impresionante, cuatro regiones muy bien diferenciadas, de los valles a la quebrada, de la quebrada a la puna, de la puna a las yungas. Ahora además tenemos caminos que conectan la quebrada con las yungas. Antes había que dar por ahí toda la vuelta para poder llegar, subir a 4.000 metros, pasar por detrás del Hornocal, poder conocer San Francisco, el Parque Nacional Calilegua, a las Termas del Jordán, toda la zona de Libertador, de San Pedro, que por ahí era el rostro oculto turístico de la provincia de Jujuy y que hoy, bueno, se va integrando y que va mostrando también una diversidad geográfica y cultural que la hace, bueno, una provincia muy, muy atractiva, ¿no? También sabemos que estamos en una provincia que no tiene techo, ¿no? Que tiene un potencial realmente impresionante. Nosotros cumplimos 4 años de gestión hace unos meses. En el medio tuvimos una pandemia, pero la verdad que lo que se ha hecho es mucho, pero lo que falta por hacer todavía es mucho más. Creemos que falta todavía mucho de infraestructura. Tenemos hoy el mejor aeropuerto del norte, tenemos rutas, tenemos caminos, tenemos puentes que hoy conectan con las comunidades, tenemos productos de alta gama que se han multiplicado a lo largo y a lo ancho de la provincia, como Pristins, que hoy muestra estos glampings de altísima gama en las salinas grandes y muchas otras experiencias que se están mostrando. Pero bueno, queremos desarrollar más San Salvador, queremos que haya hoteles 4 y 5 estrellas en la capital. Bueno, todavía hay mucho por hacer, hay proyectos muy interesantes y creemos que en estos próximos 2 años vamos a terminar de consolidar todo lo que venimos proyectando. Mirá, la recuperación no terminó. Si alguna gente de viaje se cree que tuvimos esta buena temporada impulsada por el previaje y que se terminaron los problemas, creo que habría que llamarlo a reflexión y que se dé cuenta que por ahí en abril, mayo vamos a estar como el año pasado. Desde FAEBIT seguimos trabajando para que esa situación no llegue, flexibilizando un montón de cosas, no solo con el Ministerio de Turismo y Deportes, sino ahora también con el Ministerio de Salud, que para nosotros es importante, es la pata que nos estaba faltando. Y ahí seguiremos. Desde nuestro entender, se viene un año no fácil, no complejo, pero no fácil. Acá en España yo estuve recorriendo algunas ciudades muy turísticas y me he dado cuenta de que en Argentina tenemos un gran momento turístico y por ahí en el mundo no. ¿El futuro de FAEBIT? El futuro de FAEBIT, trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo, acompañando a Gustavo Jani en la gestión, en la gran gestión que hizo durante, previo a la pandemia y durante la pandemia, y ver qué pasa. Nos queda los primeros días de mayo el congreso en Calafate, que esperemos que sea tan exitoso como el de Tucumán, y después nos queda la FIT, los primeros días de octubre, y ahí hay elecciones y veremos. Andrés, muchas gracias por tu tiempo y gracias por el trabajo que hicieron por la recuperación de Argentina desde el plano turístico durante todo este tiempo, casi 2 años de trabajo intenso, inmenso, por desarrollar esto que le da trabajo a la gente. No, gracias a ustedes por el apoyo permanente.
novedades de Europa, Diego García, para contarle a la gente en Argentina qué va a suceder con esta aerolínea española que vuela a nuestro país, entre otros con código compartido con aerolíneas, ¿no? Bueno, la expectativa nuestra para el planning del 2022 es finalizar con 7 frecuencias en Ezeiza, o sea, volver con la misma cantidad de vuelos que teníamos previo a la pandemia, ya estamos con 6, estamos muy cerca, y Córdoba, que empezamos a volar de nuevo en el mes de febrero, que arrancamos con 4 frecuencias, es terminar el año con 6 frecuencias. La idea es tener 13 frecuencias entre Madrid y Argentina. Recordarle al público que nosotros conectamos 16 provincias españolas vía el Hub de Madrid, o ciudades españolas vía el Hub de Madrid, y conectamos también 13 países dentro de la región de Europa, 13 capitales europeas, principales capitales europeas, también con el Hub de Madrid, con lo cual tenemos una distribución actualmente de 29 destinos de Europa para conectar con los 20 destinos que con el lanzamiento de Córdoba vamos a tener a partir del mes de febrero. ¿Vuelta a Córdoba significa algún apoyo del gobierno cordobés? Siempre, el gobierno de Córdoba estuvo en contacto con nosotros durante toda la pandemia, incluso cuando Córdoba estaba cerrado, cuando no era un corredor seguro, haciendo fuerza para que se restablezca la conectividad. Hoy estamos trabajando en un plan de comunicación para promover desde Europa hacia Córdoba y también desde Paraguay hacia Córdoba. Hay intereses importantes de conectar también paraguayos que vayan a Córdoba por el fin de semana o a pasar una semana también ahí. ¿Crees que el Hub Madrid Barajas va a ser la gran apuesta del gobierno español y por eso la defensa tan ardua de la venta o no de Air Europa con Iberia y compañía? Sí, ese es uno de los objetivos que tiene el gobierno. Madrid ha hecho un esfuerzo muy grande, Hub Madrid ha hecho un esfuerzo muy grande, hoy tiene un aeropuerto muy moderno con 4 terminales, con una capacidad para seguir creciendo. No solo hacia América, sino también hacia Asia, que es el gran objetivo que tiene el gobierno español. Así que sabemos que en ese objetivo Air Europa cumple un rol importantísimo y esencial, porque tiene el 8% de toda la capacidad de América hacia Europa y que le puede dar el aporte hacia Asia también. Entonces, creemos que sí, que se va a terminar de consolidar por este apoyo que el gobierno le ha dado a la compañía, ¿no? Vení a Termas y viví el mejor verano. Del 11 al 12 de febrero regresa a la ciudad la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal. A partir de las 20 podrás disfrutar de comidas, tragos, tracks, DJs y bandas en vivo. La fiesta del verano se vive y se disfruta en Termas de Río Hondo. Invitan Municipalidad de Termas de Río Hondo, Secretaría Municipal de Turismo, Cultura y Deportes, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. Bienvenida. Gracias. A este valle hermoso, al Valle de Punilla. Acá tenemos una vista muy amplia de lo que podemos encontrar como tanto turísticamente como lugares y productos. Caito, contame entonces,
¿Qué productos de esta región, de este valle divino, vamos a usar hoy? ¿Vas a usar para crear estos platos? Así, mientras tanto, vamos pensando un maridaje con vinitos, diferentes varietales, zonas y demás. Perfecto. Bueno, lo que vamos a consumir hoy, vamos a preparar, es una brusqueta. Acá tenemos un exquisito untable de oveja de la granja con kefir, ¿sí? A esto lo vamos a sumar unos cherries de la huerta que los asamos, ¿sí? Y que levantan muchísimo el sabor, cosa de que el quemadito ese hace que salgan sabores que están escondidos. Perfecto. Y para terminar, algo muy interesante, que es, también tenemos girasoles en la huerta. Entonces lo que vamos a usar es, vamos a cerrar con un par de hojitas de girasol. Me reimagino esta brusqueta con un Malbec jovencito. Sí, muy bien. Cuerpo ligerito, que acompañe esa cremosidad, ese dulzor del tomate. Ahora, como principal, Valentina, y para también ir pensando algo para acompañar, claro, para maridar, tenemos cordero. Esta carne lo vamos a utilizar para hacer un chipá relleno, ¿no es cierto? Un chipá soho. Va a ir acompañado también de zanahorias y puerros asados del huerto. A esto lo vamos a acompañar una variedad de hojas verdes como, por ejemplo, cale de la huerta, que está en este momento en flor. Entonces las hojitas son chiquititas, tiernitas, sabrosas. Tenemos hojitas de repollo. Todo esto, es la idea, es apuntar a que todos podemos generar, ¿no?, más vegetales para nuestras mesas. Para cerrar, básicamente vamos a agregar un kimchi de los vegetales del huerto, apio, zanahoria, y maridar, lo mejor, acá voy, un quesito fresco de oveja. Oh, divino, me encanta este plato para un buen cabernet, Sauvignon de la zona. Cuerpo, hierbas, un poquito de frutos asados. Exacto. Va a ir muy bien con esto. Muy bien. Parece súper interesante, con el queso sobre todo. Contame, ¿de qué se va a tratar el postre? Veo que hay maravillas, hay queso, hay zapallo, hay de todo, así que... Sí, la idea de vuelta es buscar ese valor agregado de la producción, y vamos a arrancar con un yogur griego de oveja. Exquisito. No hay. Claro. En la Argentina no hay yogur griego de oveja, así que por suerte estamos utilizando un producto totalmente novedoso. A esto lo vamos a acompañar con una calabaza en almíbar de la huerta. Para darle un poco de sierras, tenemos piquillín. El piquillín es un frutito que está estacionalmente, y bueno, para los que no prueban, es como un aguaí. Al que conoce al aguaí, es un frutito muy típico, muy rico, que la verdad que el que viene y tiene la posibilidad de probarlo va a quedar totalmente encantado y maravillado. Recién hablabas de emblema, hablas de sabor, hablas de diferencial, y acá en Córdoba la uva Isabela es el emblema de nuestras tierras, y en esta zona, en este valle maravilloso de Punilla, existe un productor que hace espumoso de uva Isabela. ¡Qué rico! Vinifican maravillosamente, tienen que probarlo, y me parece que con un postre de este calibre, con toda esta bomba de sabores y de crocante, la burbuja puede venir muy bien. Bueno, Valen, muchas gracias por venir, encantados de haberte recibido. Por favor, gracias a ustedes por invitarme a conocer todas estas delicias del Valle de Punilla, que los espera, los invita a disfrutar, a probar, a descubrir todo lo que tiene por ofrecer. Así que nos esperamos. Chin, chin. Salud. Salud. El verano que soñamos se despierta. Me puedo divertir sin descontrolar, me puedo cuidar y te puedo cuidar. Cuando vuelvo de una noche agitada, siempre hay una amiga que te banca la parada. Si es el día y el sol brilla, yo me río debajo de una sombrilla. Si es de noche, sé lo que tengo que hacer. No importa el color de mi pasión, yo te trato con amor, te abro el corazón. Te cambio el bullying por mensajes de paz y amor. Respeto todo género, sea el mío o no. Voy por la libre elección, no a la violencia. Yo no vivo esa frecuencia, no la dejo.
inclusivo y seguro. La obra del Centro de Interpretación de la Delfina es una obra que ha definido el intendente Martín Piaggio en la importancia para una ciudad turística como Gualeguaychú, para darle desarrollo y para poder tener también la compatibilidad con todo el ecosistema. Y en este sentido estábamos conversando con el embajador Iribarne, que es el embajador argentino en Uruguay, sobre un proyecto que venimos trabajando para poder tener un parque natural con tres islas que la Fundación Butler compra y la dona a la provincia, más islas fiscales, compatibilizando con las islas privadas para poder tener entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú una gran reserva natural, un parque natural, que luego se integra con lo que Uruguay viene haciendo para poder preservar el ecosistema del río Uruguay. Y también es una oportunidad para tener una jornada de trabajo, para conversar sobre otras acciones que queremos terminar, como el hospital de Gualeguaychú, como el traslado de la unidad carcelaria y recuperar la parte histórica del edificio y sobre todo dos manzanas muy importantes en el centro de la ciudad, también en obras que tienen que ver con infraestructura escolar como la escuela Mateu y la escuela María Elena Walsh, otras obras que estamos ejecutando como la escuela Colombo, por ejemplo, la escuela Edo que la estamos terminando y también en materia de viviendas se inicia el proceso licitatorio para 200 viviendas con el programa Casa Propia y avanzamos con el programa provincial Primero Tu Casa, también con la extensión de la red de gas natural y con la circunvalación de Gualeguaychú. Trabajamos en el proyecto, hay un financiamiento BID para esto que está muy adelantado y en los próximos meses lo vamos a estar licitando, es una obra de 17 millones de dólares, pero que le va a dar una interconexión muy importante a la ciudad de Gualeguaychú. Yo les decía, la alegría de quizá la obra más importante, más esperada, es el Centro de Interpretación de la Delfina, de nuestras reservas naturales. Hice una breve reseña de lo que significaba para nosotros, una obra que trabajamos mucho, que impulsó fuertemente nuestro ministro Bailo, que acompaña, el secretario Gastón Irasusta, y para la ciudad representa mucho, ¿no es cierto?, una ciudad turística y que tiene una de las superficies más grandes de la provincia declaradas como zonas de reserva. Así que verdaderamente es una felicidad, también una felicidad los demás puntos de la agenda que comentaba el gobernador y nos invita siempre a seguir trabajando porque verdaderamente de esta manera, uniendo el esfuerzo entre el gobierno provincial, local y el financiamiento del gobierno nacional es que podemos avanzar en muchas obras. Estamos cerca de volver a sentir la brisa del mar. De visitar cada uno de los lugares a los que queremos ir. No postergamos más aquello que tanto deseamos. Te esperamos para que puedas vivir toda una experiencia marina. Este verano, cárgate de Bariloche. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Este año podés irte de vacaciones o podés vivir un verano épico en Río Negro. Una escapadita con la carpa puede ser una aventura, pero acampar en la montaña es... ¡épico! Sí, Dami, muy épico. Como tomar una birrita artesanal con esta vista. Épico. Playas inmensas, aguas cálidas y los mejores atardeceres desde los acantilados. Épico. Tal cual. ¡Épico! Sí, Cami. Pedalear, remar, nadar, caminar, escalar, todo en un mismo viaje. ¡Es épico! Y sí, Río Negro es épico.
Seguimos disfrutando de La Rioja, seguimos disfrutando de La Chaya en su edición 2022. Te recuerdo que la semana que viene tendremos un programa especial de todo lo acontecido aquí en La Rioja. No solamente con La Chaya, sino también con las industrias culturales que realiza el Ministerio de Turismo y Cultura de La Rioja. Pero esta provincia tiene a partir de hace unos días un nuevo vuelo. Tuvimos en la inauguración del vuelo de American Jet Alas de La Rioja, que va a volar desde el aeropuerto metropolitano de la ciudad autónoma de Buenos Aires hacia la capital de la provincia de La Rioja con dos vuelos semanales. En la inauguración estuvo el gobernador Ricardo Quintela. Antes que nada, muchas gracias por estar presente y nos permite comunicarnos con toda nuestra gente. La verdad que lo tomamos con mucha emoción, con muchos nervios. El vuelo de bautismo, como quien le llama, era esto. Ya empezamos ya, digamos, con este proceso como encarado, que no crean que fue fácil tomar una decisión de esta naturaleza, que hay mucha gente que le cayó bien y hay mucha gente que seguramente pensará de otra manera. Nosotros somos respetuosos de la forma en que piensa y que se manifiesta los distintos ciudadanos, pero nuestra intención siempre es avanzar para mejorar la calidad prestacional de un servicio que lo consideramos absolutamente esencial, que el servicio de transporte de pasajeros, ya sea terrestre o aéreo en este caso, digamos, que permita que La Rioja pueda, las expectativas que tenemos de crecer y desarrollarnos. Hasta acá hemos llegado en Sentir Argentina Televisión, en vivo desde La Rioja, con todo el acontecer de La Chaya 2022. Esto solamente ha sido un adelanto. La semana que viene tendremos mucho material de La Chaya, como así también del vuelo inaugural de American Jet Alas La Rioja aquí a la provincia norteña. Cuídense mucho, por favor. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentarme a esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error.